En una cacerola vamos a agregar lo que es un poquito nomás de aceite, el aceite de tu preferencia. Freímos un poquito de cebolla y luego vamos a agregar acá el ayote o calabacín junto con la zanahoria. Vamos a condimentar con consomé y lo vamos a freír solamente por 2 minutos. Luego lo vas a sacar, lo vas a poner en un traste grande y vamos a agregar 3 huevos grandes. Los vamos a batir simplemente con un tenedor. A mí me gusta agregar solo las claras, ninguna yema. Y acá lo vas a batir perfectamente y lo vamos a llevar de nuevo a la sartén. Solamente con un poquitito nomás de aceite, lo expandes con una ayuda de una espátula, lo vas a tapar y lo dejas con fuego bien pequeñito. Después de 3 minutos vas a tratar de darle vuelta solamente con la ayuda de un plato. De esta manera es como debe de quedarte, que se cocine por ambos lados. Mira qué delicioso.